Aquí nos encontramos este sábado con un poquito de viento, pero muy bien, aquí en el Boulevard, donde se está teniendo un festival benéfico. Este festival está organizado por varias personas. Nos vamos a hablar un poquito con la portavoz, que va a ser Mati, que siempre, bueno, nos ha estado informando. Se anuló por el tiempo, pero hoy sí, hoy ya están actuando, ¿no, Mati? Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes ya. Pues sí, hoy nuestro coro va a actuar. Yo he sido una de las que han estado organizando el evento para ayudar a Mariano. Y bueno, y en primer lugar pues ofrecí el coro, la actuación del coro, y bueno, se han ido sumando más gente. Y bueno, al final va a haber un día bueno, un día bonito. De Mariano, para que la gente sepa por qué se hace este festival, ¿no? Mariano es de aquí de San Pedro, para empezar, ¿no? Mariano es de aquí de San Pedro y bueno, es muy conocido, ha tenido su familia negocio. Y lo que tiene es que el año pasado, en mayo, tuvo un accidente de moto. Y bueno, está ingresado hasta la semana pasada, que le han dado el alta y ya se lo han llevado a un centro privado, porque necesita una rehabilitación y necesita cuidado, y esto ya solo se lo pueden dar en una clínica privada. Entonces, pues han recaudado dinero, pero le faltaba todavía un poco, y por eso se ha hecho este acto, para recaudar un poquito más de dinero. Que los tratamientos no son baratos y hace falta dinerito. Pero para eso, bueno, el festival es totalmente gratuito, porque todo el mundo que está aquí disfrutando del festival no ha pagado nada. Pero bueno, que tenéis otras vías, que son, por ejemplo, una barrita que habéis montado. Una barra con bebida, con comida, hay una también unas papeletas para un sorteo de la gente que ha donado muchísimos regalos. La verdad que estamos muy agradecidos porque han donado bastante. Y bueno, y esperamos que el día se dé bien, que haya bastante gente y que se recaude, claro, mucho. Vais a estar todo el día, ¿no? Vamos a estar todo el día. Hemos empezado a las 12 y bueno, y terminará a las 7 o las 8 de la tarde, ¿vale? Así. Mati, cuéntame ahora también la colaboración de los artistas que han venido, bueno, en plan también altruistas para la causa, ¿no? Exactamente, exactamente. Aquí todos vienen de forma voluntaria, o sea, para colaborar. Han empezado con las niñas de la Academia de Marta Álvarez, Academia de Baile. A continuación van a cantar Ana Soto y el grupo Zona Kai, que son de aquí de San Pedro, muy conocidos. Luego después vamos el coro Son y Sal, que es mi coro. Luego después actuará María Barea junto con el guitarrista Pepe Ortega. Luego después... Espera. Bueno, Pilar Cerezo, Pilar Cerezo al final se ha caído, no ha podido venir, no nos puede acompañar. Pero bueno, luego ya por la tarde hay mucha gente, bueno, bastante. Pues entonces, que venga todo el mundo y que disfrute de este evento. Que hay barra, que hay buen ambiente y nada, más que queda disfrutar mucho. Enhorabuena, bueno, y en vuestro coro. Y ¿no? Nuestro coro que actuará hoy, sí. Y bueno, ya lo veréis que cada día pues va mejor. Y la verdad que más gente cada día al coro y vamos funcionando estupendamente, la verdad que sí. Enhorabuena por la iniciativa y bueno, vamos aquí a coger imágenes para nuestros telespectadores que no han podido venir. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Rubén está aquí también para ver que todo está saliendo bien, que todo está perfecto y realmente la organización tenemos que decir que muy bien. Y por parte de Rubén, del ayuntamiento, que también ha prestado también la ayuda, ¿no?, para que esto sea posible. Rubén, qué buen trabajo. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias. Y más hoy, en verdad, contento porque la idea viene
lo que es con una idea solidaria de unos hijos que están haciendo actividades porque buscan el bienestar de un padre. La verdad que ellos son muy queridos aquí en el pueblo y por lo menos había que intentar que ellos sean encargados de toda la organización, del grupo y demás, que tuvieran los soportes por nuestra parte, de todo el espacio, la parte eléctrica. Así que nada, colaborando un poquito. Se han volcado las academias de baile, los artistas, todo altruistamente, porque aquí nadie está cobrando nada. Sí, aquí nadie está cobrando nada y además, repito, son una familia bastante conocida, los chavales jóvenes bastante socialmente también muy integrados y todos colaborando. Ahí está el Parque de la Plaza, está la academia, ha bailado Marta Álvarez, luego está el coro Son y Sal. He visto por ahí a Ana Soto, he visto a Sono Kai, la verdad que muchísimo del tejido de aquí, todo el mundo colaborando, y pues bonito también que nos unamos sin nada, sin ánimo de lucro, para ayudar. Este bulevar tan bonito, se luce todo divinamente. Y hombre, y la verdad que con este espacio que permite poder juntarnos de gente y en un espacio tan bien, pues sí, la verdad que sí, así que nada, pues con ganas de colaborar y que todo el mundo disfrute. Muchas gracias, Rubén, por atendernos. A vosotros siempre. Bueno, hablamos ahora con Mariano Hijo, que bueno, me imagino que feliz, ¿no?, de esta iniciativa, porque la verdad es que los tratamientos son carísimos, ¿no? Cuéntame un poquito qué supone, ¿no?, para una familia pues enfrentarse a estos gastos extra con los que no se contaba. Claro, efectivamente, la verdad es que estos gastos son bastante, es imposible que una familia con una vida normal pueda sufragar estos gastos, y la verdad es que con estos eventos que salimos para adelante y conseguiremos para ese tratamiento que él necesita actualmente. Bueno, la gente se ha volcado, ¿no?, ha donado también, como Eladio, se han donado muchas cosas para la rifa. Claro. Tenemos bastantes regalos, tenemos un puesto de tómbola, que hay bastantes regalos de parte de Marbella, y luego tenemos un sorteo, que son cuadros de mi abuela y como cestas de la digital, que son de San Pedro, y la verdad que estoy muy contento. Bueno, estoy llevando aquí lo que es la barra, que ahora es la hora ya también de tomar algo, que es un añadido, porque ya que el festival es gratis, pues por lo menos que se colabore con alguna cosilla, ¿no? Claro, la verdad que los artistas se han volcado con nosotros, no nos han querido decir ni en un momento que nos iban a cobrar por las actuaciones, así que la verdad que todo es beneficio y muy contento por la ayuda de la gente. ¿Cómo se encuentra tu padre? Pues actualmente se encuentra bien, está en Madrid ya en el centro de rehabilitación, está avanzando, ya por fin de 10 meses ya está en una silla, por lo tanto bastante bien y muy contento. Pues le mandamos mucha energía, como esto a través de internet se puede ver, así que le mandamos mucha energía para que se recupere lo más pronto y nada, y agradecer a toda la colaboración de todo el mundo. Muchas Perfecto, gracias. Y muchísimas gracias a todos, y sobre todo a vosotros. Hablamos con Ana Soto, que yo es la segunda vez que puedo entrevistarla, y con lo cual, bueno, en primer lugar agradecerte esta colaboración que haces para una causa justa, una familia que, bueno, lo está pasando mal, son gastos extra, aparte de todos los gastos que hay, y la subida, Ana, qué maravilla que te solidarices con ella. Sí, para nosotros es un placer colaborar con la causa, apoyarlos también, y bueno, y para eso estamos, ¿no?, para ayudarnos unos a otros, y más si hacemos lo que nos gusta y lo que nos apasiona. ¿Cómo va tu carrera artística? Hay muchos bolos ya para el verano. Hay muchos eventos, muchas bodas, comuniones, todo lo que no se hizo el año pasado se está haciendo este año, y muy contenta, la verdad. Cada vez van saliendo más cosas y muy, 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 muy contenta. ¿Con qué temita nos va a deleitar hoy? Vamos a hacer de todo, cosas de manzanita, rumbita, cosas alegres. Si alguien se anima por una sevillana también, de todo un poco, un mix, un mix. Muchas gracias por atendernos y estaremos siempre encantadas de escuchar esa voz maravillosa que tiene. Gracias. Gracias a vosotros. Buen fin de semana. Ale, 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 como se toca.
playas de sol y sirena, paseaban lentamente por tus playas caribeñas. Las palmeras se metían al ritmo de cumbia negra y el mar bañaba mi piel que jugaba con arena. Entonces el mulatito dijo de esta manera:
Andalucía es mi tierra. Yo soy del sur. Me gusta la...